Comer para vivir, no vivir para comer. Comer es una necesidad, saber comer es todo un arte. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Tuzay y antes que nada quiero mandar un gran saludo a los distinguidos diputados, a la señora Mariana Zorrilla de Borges y a todo el público en general. Yo represento orgullosamente el Distrito 11 y vengo de la Escuela Ernesto Villanueva. El día de hoy, yo tengo el placer de dirigirme a ustedes para compartirles mis conocimientos acerca de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad de niños y niñas. La desnutrición es uno de los problemas que más afecta a la población infantil y consiste en un desorden inmunológico producido por el desequilibrio entre las necesidades del organismo. La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación, en la que el cuerpo gasta más energía que la comida que consume. También hay factores sociales, ambientales y políticos que pueden arrastrar a una persona a la desnutrición. A pesar de los enormes avances tecnológicos que ha enfrentado México, la desnutrición sigue siendo un problema a solucionar en nuestro país. Y una posible solución sería aumentar los programas de desarrollo sociales, tener más disponibilidad de desparasitantes en zonas rurales y también aplicar vitamina A en estas mismas zonas. Otro de los problemas nutrimentales son el sobrepeso y la obesidad, que han ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Este problema consiste en un aumento del peso corporal. Sus factores se involucran con genéticos y ambientales. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen más probabilidades a padecer a edades más tempranas enfermedades no transmitibles, como la diabetes y las enfermedades del corazón. Una posible solución para este problema sería tener una dieta correcta, equilibrada, inocua y suficiente. También es muy importante para este problema hacer ejercicio, que es bueno para nuestra vida diaria y que no nos va a hacer daño practicar unos 20 o 30 minutos al día. Aunque también existen tratamientos farmacológicos, se desconocen sus complicaciones a largo plazo. Por eso, las mejores opciones son las mejores a realizar. La experiencia nos demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición en niños y niñas. Para solucionar este problema de la obesidad, el gobierno puede ayudar construyendo más domos deportivos, mejorando los equipos deportivos de las escuelas y sobre todo creando pláticas gratuitas acerca del sobrepeso y la obesidad, para que así los padres hagan conciencia sobre estos problemas. Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si por ventura no se están muriendo de hambre. Muchas gracias por su atención. Es cuando, presidente.